¿Dónde lo dejé? ¡Dios mío! El virrey me mandará a colgar en la Plaza Mayor. ¡Señor alcalde! ¡Debe ver esto! ¿Que no ve que estoy muy ocupado? Créame, esto le interesará. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo van a explicarle al virrey lo que ha pasado? Pues sabrá la verdad, que nuestras autoridades han sido engañadas por un pirata. Fue tan fácil engañarles. Son solo unas ratas cobardes. ¿Qué miras, Colorado? ¿Acaso tú y tus amiguitos van a hacer algo? ¿Le temen a las espadas de verdad? ¡Hasta aquí llegaste, pirata! Pero estos niños... ¡Soldados! ¡Tomen al prisionero! Yo a usted lo conozco. Señor, soy José de Zúñiga, enviado de su majestad, el virrey del Perú. Usted es responsable de lo que aquí ha sucedido. Lleven a este hombre a un calabozo. Aún no han ganado nada. Absolutamente nada. Veamos si la prisión le ablanda la boca a este usurpador. ¡A la cárcel, pirata francés! Nos han dado una gran lección a todos. ¿Señor? Capitán. Bernardo, hoy has mostrado un valor único. Eres un gran joven y pronto serás todo un hombre. El mejor de todos, sin duda. Pero hemos fracasado. No hemos logrado encontrar a los padres de Amiri. Es verdad, Bernardo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo. Pero hablaremos después. Esto se va a poner muy feo para el comandante y el señor alcalde. Ahora estoy completamente solo. Mira, Amiri, si algo hemos aprendido, es que juntos somos invencibles. Irás conmigo a Europa. Estamos muy cerca. ¿Cerca de dónde? Para mí, estamos entre ningún lugar y la nada misma. Bueno, viejito, si te quieres quedar... No, nada de eso. Si viene alguien por mí, será mejor que estemos juntos. ¿Quiere que acabemos con ellos, señor? No, idiota. Esperemos que ellos nos muestren dónde está el tesoro. Ingenuos, han pasado los años y ustedes no cambian. ¡Vamos! No falta mucho, caballeros. Si no me equivoco, detrás de esas rocas está el tesoro. ¡Les
molestaría mucho si los miro desde aquí. Ahí están los mocosos. No podemos dejar que nos vean. No creo que se llevarán a nuestro jefecito querido. Creo que debemos rescatarlo. ¿Qué te pasa, cachalote de tierra? Es que se me olvidó si tenía que hacer así... o así... Todo este enredo ha sido tu culpa. ¿Mía? Tranquila, hija. No pasa nada. Busca a tu hermano y ayuda a Bernardo. No te olvides de ese pequeño portugués con pajaritos en la cabeza. Supongo que es aquí. ¡Lo hemos encontrado! ¡Susan! ¿Qué pasa, vejete? ¿Te quedaste atrás? No me gusta esto. Está demasiado... tranquilo. Muchas gracias. Sin ustedes, jamás lo hubiese conseguido. ¿Tú? Esto no está pasando. No puede ser. ¡Les dije! Amiri, Joaquín, ¿les parece que es esta la manera de saludar a los viejos amigos? ¡Esto es increíble! ¿Quién diría, Huguito, que entre todos serías tú quien heredaría a Pierre? Son 50 años desde nuestro último encuentro. Todos hemos cambiado. Algunos no éramos nada y ahora somos grandes señores. Algunos de nosotros somos libres. Otros siguen siendo esclavos. ¿A qué te refieres? Lo que mi amigo quiere decir es que sabemos cómo funciona tu negocio. Y sabemos que no eres más que otro títere. En este mundo se persigue a los esclavistas como tú. Los grandes bandidos han caído. Y tus jefes
nombran a idiotas como tú comandantes de segunda clase. Este es el fin. Si no, no estarían tan interesados en esta pequeña cacería del tesoro. Ya veremos si sigues insolente cuando termine con ustedes. ¡Llévenme al tesoro! ¡Ahora! Creo que es por aquí. ¡Mailén! Oh, digo... Hola, Mailén. Hola, Amiri querido. ¿Estás bien ahora? Digo, ¿ahora? ¿Y nuestro padre? ¿No ha venido contigo? Mi padre te verá más tarde, hermano. Debemos buscar a los padres de Amiri. Albano. Niños, estaba tan preocupada. ¿En qué aventura se han metido? Tú debes ser Amiri. El buen capitán Alcázar me lo ha contado todo. Debe haber sido terrible. ¿Qué hace usted aquí? Pues vine a explicarles a estos hombres porfiados en qué clase de problemas se meten por no escuchar a sus mujeres. ¿Me acompaña, por favor, señora Albano? Por aquí. Y tú, jovencito, deberías estar en un barco a Europa. Es que no pude yo... El barco y yo... Yo no le entiendo nada a este Winca. Todo es culpa de ese pirata y sus mentiras. Tendrán que soltarme, malditos perros. Jefecito, aquí estamos para rescatarlo. ¡Apúrense, idiotas! Quizás sea mejor dejarlo ahí adentro. ¿Qué? ¡Ayúdame, gordo cobarde! Tengo una gran idea. Aléjese de la ventana, jefe. ¡Vamos, jefecito! ¡Nos robamos unos caballos! ¡No nos olvide, capitán! Sousan, mi querido Sousan. Espero que la cárcel no arruine ese lindo carácter tuyo. Adiós. ¿Qué fue eso? ¡El pirata se ha escapado! ¿Quién? ¡No de nuevo! ¡Espérame, Aníbal! Ay, será mejor que me esconda. ¡Nos llevan ventaja! No importa, los alcanzaremos. Es tiempo de que te rindas. ¡Ya no te tenemos miedo! Ahora ya ganamos, ¿verdad? ¡Estos ya no nos molestarán más! ¿Y dónde están los otros? Solo huyeron estos dos. Pero este siempre venía con un gordo. ¡Más rápido! Tranquilo, viejo gordito.
La ansiedad te hará mal. Susan, sé útil alguna vez y ayúdalo. ¡No puede ser! ¡A un lado, gaznápiros! ¿Qué insulto es este? ¿De qué te ríes? ¡Mátenlos! Ahora. ¡Búsquenlos! ¡Malditos! Joaquín, Amiri, por aquí. No puede ser. No podía estar seguro, pero algo me decía que aquí estarías, Mayen. Esto es cada vez más extraño. ¿Mylene? Lo raro es verte todavía vivo, viejo pirata. Debes tener como 1000 años. ¡Otra vez con la misma historia! Más respeto con tus mayores. Has despertado, pajarito. ¿Fueron tus sueños los que te contaron dónde estábamos? Sí. Algo así. Pero también Bernardo. ¿Bernardo? Pero, ¿cuándo fue eso? Mylene, ¿qué sucede aquí?